Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el teatro fantasía. Como el título lo dice, hoy en stream vamos a estar jugando un poquito ahora mismo y hablando un poquito del teatro fantasía. Vale, bien, ¿cómo funciona el teatro fantasía? Bueno, me he leído un poquito la información que nos han dado y obviamente voy a explicarles un poquito de ello. Y bueno, os dejaré un poquito de un video si queréis ver cómo funciona, pero realmente no es necesario. Yo creo que tampoco no lo creo que lo vaya a poner, porque al final creo que se entiende bastante claro cómo va a funcionar. Si bien ya nos han presentado en un evento anterior, vale, que por ahí os voy a dejar el link en la descripción del evento que hicimos anteriormente, donde básicamente nos postearon también en su momento, y lo dije en ese video, que ese evento iba a ser como la demo del Teatro Fantasía. Bien, ¿cómo funciona el Teatro Fantasía? Ahí tenemos de fondo Arlequino y la musiquita de Fontaine. Vale, primero que nada, los requisitos de rango 35 superior. ¿Por qué rango 35 y superior? ¿Cuál es la razón de esto? Bien, es como un abismo, ¿vale? Por lo cual, al ser un abismo, necesitamos obviamente tener una cantidad. Sí, lo que tú digas, alguien. Necesitamos tener una cantidad de personajes bastante alta, con lo cual, pues bueno, podamos intercambiar entre ellos. Pero de todos modos, no os preocupéis que si, como el abismo, que también les hice una guía, si no lográis llegar al último piso, no pasa nada. Intentéis llegar hasta donde intentéis llegar, traten de sacar las protegemas que puedan sacar y posteriormente con el tiempo sacarán más. Además, tampoco es que se pierdan muchísimo. Bien, aparte de eso, algo, cosas importantes dentro del teatro, ¿vale? Del teatro fantasía. Antes de leer todo lo demás de aquí, vámonos a las recompensas, que probablemente es lo que más le interesa y va a motivar a la gente al principio del video, ¿vale? Lo primero que nada van a ser 8 niveles, ¿vale? Sobre todo, pasando de los fáciles, medios y siendo estos los de nivel 3, 6 y 8, ¿vale? Bien, dicho lo anterior, aquí están las recompensas por cada nivel. Las primeras veces que lo pasemos, aquí nos van a dar las recompensas y las recompensas cambiarán cuando, bueno, lo pasamos por segunda. ¿Qué quiere decir? Lo pasamos ahorita cuando salga, que también os voy a decir la fecha cuando debe salir esto. Pues posteriormente que lo pasemos la primera vez, en la siguiente rotación, así como pasaba el abismo, pues nos van a disminuir las protegemas. Dirán, oye, pero me quitan protegemas de aquí y en el otro me daban 1600 por dos rondas, ahora me van a dar 620, entonces me van a quitar 100, me están quitando 180 protegemas. Pues sí y no, ¿vale? Porque recuerden que la primera vez les van a dar 1100, entonces están compensando esos 1100 con 620, ¿vale? Para que queden en total 1600, un poquito más de 1600. Bien, después de que pase cierto tiempo, nos van a poner, otra vez nos van a ajustar de 600 a 800 protogemas. Las protogemas que sacábamos normal, que eran 8 a ronda, pues las vamos a sacar ahora en dos, entre el teatro y el abismo, con lo cual viene un poquito más de dificultad. Y si bien yo en este momento estoy escéptico, así como varios de ustedes, sobre si esto va a ser más complicado, vamos a perder protogemas, pues sí, puede llegar que llegue la situación, pero tengan calma. Vamos a estar, yo al menos voy a estar con mi gente, tratando de pasar el abismo, o en este caso el teatro imaginario, ¿vale? Y obviamente vamos a sacar algunas guías, vamos a estar hablando mucho sobre esto para que usted logre sacarlo. Ya sabe que como siempre, si usted no puede pasarlo la primera vez, con mucho gusto usted me presta su cuenta, yo la ayudo a pasar en vivo y tratamos de que logre esas protogemas. Y si no, pues tratamos de buscarle que usted tenga una idea de cómo podría pasar, ¿vale? Así que por esa parte no se van a quedar fuera. Otra de las recompensas es que van a dar algunos movimientos por ahí para tomar fotos. Esto es una nimiedad. Si quiere tomar una foto para un video, para una portada de YouTube, para un short, está bien. God, ¿vale? Me parece bastante interesante, ¿vale? Al menos a mí sí me interesa para sacar algunos videos de personajes. Por ejemplo, si quiero sacar la portada de Build, de, no sé, de Yela, ¿qué iba a decir? Build de Raiden, build de Shanglin, build de XYZ personaje. Bien. Además, pues bueno, nos van a dar las típicas bonificaciones que son cofres, prototipos, que son bastante interesantes, regionales, centrales, esencia bendita para mejorar el nivel de nuestros personajes o subir nivel de objetos, materiales de talento, bien. Lo cual ya no nos daban antes, ¿vale? Posterior a ello, ¿cómo se va a ver el programa? Cosas importantes que tenéis que saber. Y a mí me ha tomado, yo pensé que iba a salir justo cuando saliera la versión 4.7, pero al parecer no. Se va a retrasar hasta la segunda ronda de la 4.7, al parecer. Es decir, prácticamente vamos a estar
sin el teatro de inicio, ¿vale? Porque el día de hoy, si usted saca la cuenta, estamos en junio, ¿vale? En junio, ¿vale? Y nos falta aproximadamente un mes para que salga el teatro fantasía. Podemos ir todavía mejorando algunos personajes, haciendo cositas. Ya os haré un video de qué cosas podríamos mejorar para esta situación que va a venir, ¿vale? Ya vamos a hablar un poquito y os traeré un video también para, bueno, que vayan preparando qué personajes podrían servirles en esta situación. Bien. La primera mitad nos va a salir el de julio, que básicamente recuerden que estos eventos van a durar un mes y ahorita ya les voy a hablar más o menos de esa parte, ¿vale? Bien. La primera mitad de julio y la segunda mitad de julio va a ser el teatro fantasía. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que en ese mes, a partir del primero, o sea, básicamente todos los días primeros, vamos a tener, por así decirlo, entre comillas, digo todos los días primeros, pero parece ser que así va a ser, a partir de todos los días primeros, hasta el 30 de ese mes, vamos a tener el teatro fantasía. A partir del día 15, 16 de junio, ¿vale? A partir del 16 de junio, julio, ¿vale? De junio, de julio vamos a tener, perdón, la espiral del abismo. Es decir, que se va a ajustar esta espiral a que ya vayamos teniendo un nuevo ciclo. Es decir, cada 15 de junio, cada 15 de cada mes, vamos a tener un reseteo del abismo. Recordemos, del día primero del mes al día 30 del mes, abarca el teatro la primera parte. Pasamos al abismo. Se activa el día 16 al día 16 de mes. ¿Vale? Es decir, 16 de junio al 16 de julio, por así decirlo. Perdón, vuelvo de nuevo con las fechas. Que no nos hagamos pelota. El primero de julio al 16 de julio. Perdón, al 30 de julio. La espiral de abismo se activa el 16 de julio. Termina el 16 de agosto. ¿Vale? Y sucesivamente, una vez que llegamos al 30, nos ponemos en este segundo, ¿vale? Estoy aquí en el segundo donde dice Teatro de Fantasía 2. Empezará el día 1 de agosto y terminará el día 30 de agosto. ¿Vale? Y la espiral del abismo, ¿vale? Volverá otra vez día 15 de agosto y terminará, perdón, el 15 de agosto y terminará el 15 de septiembre. Así que chicos, está un poquito enredado, pero ya nos iremos acostumbrando a esto. Pero básicamente, uno inicia los días 15 y otro inicia los días primero, ¿vale? Y termina, uno termina los días 30 y el otro termina los días 15. Bien. Una vez que ya hemos hablado de esto, vamos a regresar un poquito para atrás, ¿vale? Las imágenes, porque quiero hablarles sobre otras cositas interesantes. Bien. Volvemos a la principal. Ya que sabemos lo del 35, bueno, en esta primera vez nos van a meter como tal, ¿vale? Nos van a meter los primeros elementos que van a ser Piro, Electro y Anemo. Sobre todo aquí la clave va a ser Anemo, ¿vale? Porque para los grupos grandes, porque es lo que yo pretendo que nos van a meter en esta sección de juego, por lo probado en las otras demos, que nos van a meter una cuantiosa cantidad de enemigos, casi no jefes. Puede ser que en algunos nos toque un jefe, pero en la mayoría de ellos probablemente nos toquen multienemigos, con lo cual el Anemo va a ser la clave aquí. Bien. ¿Cómo vamos a elegir a nuestros personajes? Esto va a venir en tres fases. La fase de preparación, vamos a seleccionar personajes que cumplan los requisitos de nivel 80 y obviamente que sean de los elementos que acabo de mencionar arriba. Piro, Electro y Anemo. Si no, nos van a dar algunos de ellos, ¿vale? Entonces pasamos a la fase de desafíos, múltiples rondas, donde vamos a seleccionar un evento especial y obviamente lo enfrentamos el evento, lo pasamos con el porcentaje que nos den o duración, ya sea 3 estrellas, que es lo más lógico, y pasaremos si completamos las 3 estrellas como en el abismo, pues nos darán la fase de resultados donde tendremos nuestra recompensa. Vale, hay que tener cuidado, vale, sobre todo que en este apartado, aquí esta parte es la más importante, vale. Si usted ha llegado hasta aquí, le agradezco que esté en el video, porque es un poquito complicado explicarlo. Primero que nada, en cada ciclo se designarán 6 personajes de combate inicial. En ese evento que yo les mencionaba, te daban a escoger unos personajes, aparte de los que tú ya tenías, ¿vale? Que habías seleccionado. Entonces, cada vez que no selecciones uno de esos personajes, ¿vale? Van a tener 2 de energía. Una vez que se acabe esos 2 de energía, es decir, lo vamos a poder usar, por ejemplo, en 2 eventos continuos. Y a partir de ese evento ya no puedo usar ese personaje para los siguientes pisos. Así que hay que pensar muy bien en qué pisos podemos usar a esos personajes y nos pisan. Oye, pero si llego al piso 6 ya me gasté, por ejemplo, a
Arlequino o me gasté clorinde, ya no lo voy a poder usar. No, no lo vas a poder usar. Tendrás que usar lo que tengas. Entonces, bueno, y entonces ya no voy a poder terminarlo porque otra persona. No. Pues lo único bueno. Buenas noches, señor Bri. Lo único bueno es que vas a poder resetear el evento. Si bien es un poquito engorroso, como pasa con el abismo del piso 12, que tienes que hacer piso 1, piso 12, 1, piso 2, piso 12, 3. Pues es similar, ¿vale? Si te quedaste, por ejemplo, en el piso 6,2, por así de ejemplo, y querías pasar al 6,3, por ejemplo, ya no vas a poder. ¿Por qué? Porque ya no tienes esos personajes, entonces tienes que resetear y volver a pensar cómo armar tus personajes. Siempre dejando la mejor combinación y la que permita que pases esta sala. Hay que pensar bien cómo ordenar a nuestros personajes para lograr la mejor opción. Bien, además de los personajes que nosotros ya traemos en nuestra cuenta, pues sí que nos van a dar algunos personajes de reserva, los cuales, pues bueno, podremos usar y obviamente que cumplan ese requisito. La máquina no, tampoco nos va a dejar vendidos. En ese evento que yo mencionaba hace un momento, que repito, les voy a dejar el link en la parte de abajo, también lo hicimos en vivo y, pues bueno, íbamos escogiendo. Repito, yo al menos enfrenté ese evento y sí fue muy costoso llegar al último piso y eran 2, 3, 4 rondas. Aquí me imagino que serán más rondas, con lo cual es bastante complicado. Es una mecánica similar a la que tiene el abismo, ¿vale? La ventaja aquí es que, por ejemplo, ya tenemos predeterminados qué personajes son los que mejor provecho tienen contra esos enemigos, con lo cual esa es una ventaja porque puedes armar tus builds y decir, no, pues este con este, con este, con este, y este, este con este, y ya vi que con esto, pues bueno, me va mejor, aunque yo pierda unos segundos, pero los gano en la siguiente sala. Esa es la ventaja de este teatro imaginario, ¿vale? Además de ello, vamos a poder invitar, ¿vale?, algunos personajes de amigos. Esos personajes de amigo de apoyo, ¿vale? No estarán restringidos, creo, por los tipos de elementos, ¿vale? Los cuales se llaman invitados especiales, que vamos a poder invitar, creo que hasta 4, y dependiendo de la dificultad, pues puede ser que varíen entre menos o más personajes, lo cual, pues bueno, nos da un plus para sacar un provecho. Si, por ejemplo, mi amigo tiene un Kazuha muy busteado, pues bueno, meto a Kazuha, que es del elemento que está usando en este momento en el teatro la primera vez, pues uso ese Kazuha, lo meto con mi equipo y ya está, por provecho, lo cual es una ventaja para no perder como tal. Repito, estas ventajas no están hechas como tal siempre, eso ténganlo en cuenta, para reventar el juego. El juego está pensado de esta manera, con estos invitados, para que te hace falta un poco de poder, pues puedas compensarlo con esos personajes, pero también está como tal limitado para que tampoco no lo rompan, no lo pasen de manera completa. Bien, aquí está lo de la resistencia que yo les mencionaba. Son 4 salas, por ejemplo, y escojo al Heisen para las primeras 2. En la sala 3 y 4 ya no voy a poder usar al Heisen. Se me van a abrir los demás personajes que tenga por aquí, ¿vale? Que no he usado y tendré que buscar la mejor combinación. Mi recomendación rápida, aún sin saber cómo se juega realmente el juego, porque no lo hemos visto por primera vez, es, chicos, guarden sus personajes de elemento anemo para las situaciones donde tenga que bajar mucha resistencia y los enemigos tengan mucha vida, ¿vale? O, en su defecto, para salas donde tengan muchos enemigos, ¿vale? Que sean poquitos, o sea, que tengan poca vida, que sean muchos enemigos, y júntelos con personajes que no hagan tantísimo daño para que, por ejemplo, en el caso de Kazuha, él saque muchísimo el daño y te permita usar libre a otros personajes como Raiden, como Tao, y demás. Bien, chicos, esto es lo que yo quería comentarles de este evento, ¿vale? Quédense con lo de, ¿cómo se llama? Con lo de las fechas, ¿vale? Que a mí me ha tomado por sorpresa, no pensé que se fuera a atrasar tanto. Pero es hasta el 1 de julio, o sea que todavía tenemos un poquito más para platicar sobre este teatro imagen o teatro de fantasía. Así que nada, chicos, yo soy Bien, me despido como siempre dejándoles un fuerte abrazo, un saludo, un beso y nos vemos en la próxima. Venga.